dispositivo que tengamos en funcionamiento cuenta con un chip preinstalado asociado a un nombre de usuario y contraseña único por cliente, el cual nos permitirá la visualización online del objetivo a seguir. En la siguiente pantalla ya estamos logueados con nuestro usuario y contraseña. A la izquierda vemos que tenemos tres equipos en funcionamiento y desde el panel que podemos ver a continuación vamos a coordinar todo el funcionamiento y las distintas funciones de cada uno de los dispositivos y ver en la pantalla en tiempo real dónde se encuentran cada uno de los vehículos asociados. En el panel de la izquierda, en este momento tenemos, si bien tenemos 2, 3 equipos, podemos tener hasta 100 equipos en funcionamiento al mismo tiempo. La función Track nos va a permitir configurar para cada vehículo, persona o mercancía, cada cuántos segundos, minutos queremos tener un reporte de la ubicación. Acá podemos ver que podemos ponerlo cada 10 segundos, 15, 30 segundos, 5 minutos, 2 horas, ¿bien? Lo acabamos de poner cada 10 segundos y vemos que en la parte inferior seleccionamos el dispositivo, cada 10 segundos empiezan a aparecer puntos de rastreo con coordenadas, velocidades a las que está circulando el dispositivo en ese momento, hora, minuto y segundo para cada uno de los puntos. Podemos cancelar el reporte solamente presionando el botón que dice Cancel Track. Vamos a configurar también una alarma de exceso de velocidad. La vamos a poner en 60 km por hora, podemos configurarla en 100, 120, 200, 300, 50 y cuando si el vehículo, en el caso de que el vehículo exceda el límite de velocidad, en la parte inferior vamos a recibir un aviso de alarma notificándonos que en qué punto el vehículo excedió la velocidad. Bien, tuvo el exceso de velocidad preconfigurado por nosotros. También tiene alarmas de movimiento. Las alarmas de movimiento nos van a permitir, por ejemplo, cuando estamos cuidando una mercancía, podemos configurar una alarma de movimiento. En el caso de que esa mercancía se mueva del punto donde está ubicada, nosotros recibiremos en nuestra computadora una alarma de movimiento. Bien. También podemos configurar perímetros con la función. Con esta función vamos a poder configurar un perímetro en donde el vehículo o la persona está autorizada a circular y en el caso de que la persona acceda a ese perímetro vamos a recibir una alarma notificándonos en nuestra pantalla notificándonos que ese vehículo excedió el perímetro autorizado. Bien, como podemos verlo en pantalla. Bien, ahí vemos que excedió el perímetro y nos da las coordenadas, la hora exacta, minuto y segundo en el que el vehículo excedió ese perímetro. Y vemos en el mapa, obviamente en tiempo real, dónde se encuentra el vehículo en ese momento. La función Route Repeat nos va a permitir saber, repetir la ruta de un vehículo. Podemos configurar una franja horaria en una fecha determinada y en pantalla podremos reproducir el recorrido que hizo el vehículo en ese momento, con tiempos de estadía, velocidades a las que circulaba por cada punto, paradas, etc. Todo asociado siempre a un minuto y segundo, como podemos ver en pantalla. A continuación vamos a ver la función Alarm Log. La función Alarm Log nos va a permitir traer información histórica de dónde estuvo cada uno de los dispositivos. La única condición es haber estado logueado en ese momento para que para que el servidor almacene la información. Vamos a poner una fecha y una franja horaria para un vehículo determinado y vamos a poder saber para cada minuto, segundo, dónde estuvo el vehículo en ese momento. Podemos cambiar los passwords. Nosotros entregamos los dispositivos a nuestros clientes con un usuario y un password determinado. Ese password se puede cambiar desde el panel de control que les brindamos. Y la verdad que las funciones de estos dispositivos son innumerables y en verdad presenta una solución integral para poder tener un control tanto de mercancías como de vehículos, como de personas y de flotas. Bueno, esta fue la presentación del GPRS Tracker para rastreo por GPS. Esperamos que les haya gustado. Gracias.